Hello, hello. Happy Friday, everyone. How are you? Gracias. Good evening. How are you guys? Thank you. Hi, Christian. How are you? Bye. Thank you. Thank you. Hi, Yesenia. Hi, Mayra. How are you? Hi, Isaiah. Hi, Hi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Very happy weekend. cansados. Tan chavos. Ya complicado. Yes, it's crazy, pero curiosamente no había tanto tráfico ahora. Bien. Uy, cómo no, si hay, pero espantoso. Yo vengo de la del círculo Ah, sí, todo lo que es para carreras, arriba. todo lo que Sí, está no, cerca de para centros bajar comerciales sí El está. Salvador del mundo está, Ah, pero reventado. sí. Sí, Ahí no existe horrible. uno. Yeah, that's true. Bacala. Yeah. Alrighty, so guys, for tonight vamos a iniciar con lo de la plataforma. Solamente vamos a ver lo del midterm. Se lo voy a compartir ahorita. Permítame un momento. Lo vamos a ver ahorita, lo del examen de medio módulo, el midterm exam. Siempre en la sección 2. Las tareas las completamos ayer jueves, si se recuerdan. Y Sí. completamos entonces ahora bueno, quiero ver si completamos la tarea del viernes. Lo Teacher, vamos a revisar. Ah. la tarea 8, fíjese que no la copié, no la tengo, no sé si me ayuda. Okay, yes, ahorita la vemos. Acá está. Un segundito, voy a estar muy bien. Acá está en pantalla la tarea 8. Okay. All right, ahí tenemos la tarea 8, Cristian, por si la necesitas tomar foto o captura, Sí, etcétera, etcétera. Miss, good Diga. night. Good night. Yo quería hacer una mención especial porque Dígame. tenemos un cumpleañero esa noche y es Cristian. Muy bien. Happy birthday, Gracias. Cristian. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, Pam. Congratulations. Un placer. No lo pude, no lo había, Excelente. no le había podido saludar, pero bueno, desde aquí en público hago la Gracias. mención honorífica. Nice. Happy Happy birthday. birthday, Gracias. Cristian. Thank you, Okay. gracias. Thank you. Okay. Now, listo, vamos con la Siga, tarea 3, siga. 4. Me avisa si ya las tiene. Sí, pele, siga, siga, las Y las 5 tiene. ahorita. Gracias, muy amable. Already. Okay. So, vamos entonces con el midterm exam. Y tenemos part 1, where it says, read carefully and choose the best answer. Okay, pero se lo voy a compartir. Just a moment. Micrófonos, por favor. Creo que tenemos micrófonos abiertos. Okay, part one. Okay. Part 1, tenemos Michelle, y si se fijan ya les aparece ahí la respuesta. Michelle is Miss, Flor, dígame. como prácticamente estuve días que sí, días que no en la clase, le prometí que el lunes le iba a entregar las tareas y si, y qué posibilidad habría de que me haga el gran favor de que cuando ya le entregue las tareas me pueda evaluar porque pues sí, como ha estado inestable en las clases por motivos de salud, pero gracias a Dios ya estoy mejor ya. Ok, le comento, Xiomara, en el momento que usted llena las tareas, automáticamente el sistema le asigna una nota. Eso automáticamente, cuando usted la complete, a mí me va a aparecer la nota y yo la voy agregando a la lista. ¿Okay? Va, sí, está bien, no se preocupe, yo se lo voy a
Yo el fin de semana ya las haré. Perfecto. Vamos O entonces sea, con la número. Hi, Rafael. how Good. Okay. you doing? O sea que, perdón que interrumpa, o sea que si yo lleno todas esas tareas, ¿Sí? Se congeló, Rafael. hola. Se congeló. Decía que si yo lleno, si yo hago todas esas tareas antes de que lleguemos a las tareas, me va a contar siempre. Sí, automáticamente la plataforma les da la nota. Si las Porque yo completaron todas, ya tienen la nota. ya me adelanté a eso. Ah, pues ya tiene esas notas ahí. Ya lo Hey, vamos a me ver más adelante. Sí. La I like idea, it, teacher. entre más pronto ustedes terminen de la plataforma, yo lo veo como más rápido salgo de eso y me enfoco solo en practicar en clase. Entonces, ahí ustedes deciden. Yo lo llevo cada día para que no se atrase. ¿Okay? Pero si ustedes lo quieren hacer todo de una vez, más que perfecto. Right? So, estamos en el midterm exam, part one. Tenemos la número uno, ya decimos, Michelle is a floor manager. La número dos. Please, 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 ¿dónde está ingresando ahí, teacher? En el midterm exam. ¿Dónde está ese muchacho? Semana dos. Después de la tarea, sí, semana 2 después de la tarea. Después tengo la tarea 7, 8, 9. Sería Sí. la tarea 10. No, la No, la 10 no tarea 10 es. y la tarea 10. Abajo hay un link. Cuando usted entra al módulo, están los dos links. En la unidad 2 está homework y está midterm. Midterm es el examen. Sí, el de intermedio, de módulo, de medio módulo. Y ya estamos en examen. Ahorita. ¡Bárbaro! No, no es Va. examen, solo lo estamos solucionando. ¿Okay? Eso Va, es ok, ya soy, ya acá. soy, ya soy. Perdón, ya soy. Gracias, Vaya. Vaya, no me interrumpan, por favor. Vamos a hacer con el midterm. Después acepto preguntas, pero necesitamos avanzar. Midterm lo van a encontrar aquí, sección 2. Esas son las tareas. Este es el examen de medio módulo, que es lo que vamos a resolver ahorita. ¿Sí? Entonces, part 1 sería Michelle is a floor manager. La número 2. Y ustedes me dicen. Esto ya lo vieron, por cierto. He isn't a floor manager. He is not a floor It's not. manager. He is not a floor manager. Number three. Ojo, vayan anotando ahorita o tomándole captura. No voy a repetirlo. Number Sí, three. sorry. I, assembler. ¿Qué sería esto? Exactly, I am an assembler. I am an assembler, right? Number four. Are we friends? We, are we friends? Not, we are not. Correct. No, we are not. Number five. Are your bosses here? Yes, they are. Correct. Yes, they Yes, are. they are. They are. Le dan 20, le dan enviar y tienen la primera parte del midterm exam. Okay. Vamos con la parte 2. Tenemos choose the choices for the following questions. Okay. What letter comes before Q? B. Exactly. How many letters are there in the English alphabet? Teacher, disculpe, que es donde lo estamos viendo porque yo estoy en la cosa de las 3 y me sale tarea 10. No. Abajo, ya les mostré. Retroceda, 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 hija. Sí, un poquito cuando entra a las tareas, Mayra, hay un link que dice homework y abajo dice midterm. Estamos en el que dice midterm. Vamos con la número 3. Tengo una pregunta, Which, teacher, antes de que dígame, siga. dígame, Y Rafael. esto lo está haciendo, lo podemos decir cualquiera o le está haciendo una pregunta a una sola persona. No, todos pueden participar. La Ok. idea es que lo hagan, o sea, idealmente esto ustedes lo tendrían que hacer cada uno por su cuenta, ¿verdad? Pero
pasa que se atrasan a veces bastante la gente en los módulos, entonces yo prefiero que lo hagamos todos en la clase. ¿Ok? Okay. All right, number three. Which are the vowels? A-E-I-O-U. 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 Correct. I-O-U. Number four. Our, bueno, De ya te verdad que dice. la Q se pronuncia Q. Yes, that is right. Oh, Sí, teacher, sí, before sí, the Mara. Canadá. Ok, Y la acá. F se pronuncia Arba. Sí, Samara, R. Ajá. Esa dudita tenía. Okay. Teacher, Dígame. esto lo tenemos que contestar hoy, teacher. No, tiene, no, tiene, idealmente sí, pero si no lo hacen ahora, tienen hasta mañana, sábado, todo el día, en la noche, hasta en la noche para subirlo. Y este es como del examen que usted dijo que íbamos a hacer. Este es el midterm exam, correcto. Teacher, can I make a question? Yes. Are you from Canada? I wish. I do, you do. Rich. I wish I was. A rich. Okay. All right, number four. Our teachers is from Canada. ¿Está correcta o incorrecta esa oración? Wrong. 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 You say Wrong. no. ¿Por qué? Porque la pizza no viene en Canadá, viene en El Salvador. That's right. That is wrong. That's right. The structure is correct. La estructura está bien. No es verdadero o falso. Number five. Their class is at night. Right or wrong? Esta oración. Right. That's Yes, right. that one is right. Good. Tenemos la sección 2 del midterm exam. Okay. Vamos a la parte 3 del midterm exam. Number one. My boss are el my boss are Elmer Argueta. Okay. My boss are Boss. Elmer Argueta. Entra la ropa, ¿Cuál sí, lo estoy viendo. sería la correcta? Yes, My correct. boss is Elmer Exactly. My boss is Elmer Argueta. Number two. Nadia and Rita is the new teachers. Argueta. Yeah, correct. Nadia and Rita are the new teachers. Muy bien, Erika, thank you. Number three, we am secretary. Are secretary. Yes, we are secretary. Yes, we are. Okay. Yeah. And then acá les voy a mostrar la respuesta para que solo la copien o la anoten. Okay. She doesn't speak Portuguese. Recuerden que en la tarea, esto creo que es la tarea del día jueves, miércoles, les decía, creo que no se las va a tomar si lo ponen así. Al menos en la tarea tenían que poner she does not en we do not. Pero vamos a ver si lo toman acá. Ah, pues lo pueden poner así abreviado. Okay. Así que ahí lo tienen. She doesn't speak Portuguese. We don't use computers. Ojo con mayúsculas, apóstrofes, espacios, puntuación. Okay, mayúscula para el país, para el idioma. Okay. Y con eso ustedes completan la parte 3 del midterm exam. Teacher, teacher, Dígame. teacher, súbalo un Dígame. segundito, please, por favor. Solo Ahí. termino de copiar. No, la Ok. última, la última, la última, la última. Eso, Windows no, permiso. We don't use computer. Permiso, un segundo. Ay, me salen malas, teacher. No, no Already. las agarra así, speaker por tu. Portugués va con mayúscula. ¿Dónde me meto para ir Sí. haciendo? Es correcto, va con mayúscula, pero Doesn't no lleva la agarra. apóstrofe. ¿Ah? Pero ver, es que no la agarra. Speaker don't
Se la voy a poner ahí en el chat para que solo le den copy. En el chat de Zoom se la puse para que solo le den copiar y pegar. Aquí tenemos la otra. Solo he puesto la primera. Vamos a ver, Las saca dos la otra. puse ya. Perdón, perdón, perdón. Chido. We don't. Próximo. Sí. No se ve mal. Are we ready? Sorry, es semana 1, ¿verdad? Porque yo ahora completé la 2. Esta es la semana 2. Ah, semana 2. Sí, pero esa creo que antier, ¿verdad? La hicimos, creo. Ayer, ayer terminamos las tareas y hoy estamos haciendo el midterm. Listo, teacher. Ok, todos los demás right. ya lo tienen, ¿verdad? Ah, pues no. No, sí, que en un momento, espérenme. Porque... Vaya, dígame entonces. ¿Qué necesita ver, Mayra? ¿La primera o la última? La última, pero es que espérenme, espérenme. En el Es que no chat le... de Zoom se las puse, Mayra. Solo dele copy paste. Para que no se compliquen. Me avisan, por favor, porque sigamos. Teacher, podría subir, por favor. Yo me había confundido, estaba en otra parte. Ok. Voy a copiar. Desde la 1, yo sé. Sí. Lo que pasa es que yo me había ido a semana 2. Yo había hecho la semana 2 todo, pero no esa parte. Ok. Esta es la parte 3 del midterm. Ah, ok. Espérame, ahorita le tomo foto rápido. Para no atrasar más. Teacher. Please, dígame. Y la primera parte era del examen. ¿Cuál primera parte? Es que yo no vi cómo iban las primeras. Tengo. Vaya, vamos a esperar a terminar para ver si regresamos. Pero ahorita sí necesitamos ir avanzando. Pero copia la de ahorita, Chris. Esa es la parte 3 ya. La parte 3 ya la tengo toda completa. La parte 2 y la parte 3 ya la tengo. La parte 1 no tengo. Vaya, entonces espera que terminemos y lo regresamos. Pamela, Yesenia, acá está la 3 y lo último de la parte 3. Sí, listo. Okay. También las oraciones, estas dos se las puse aquí en el chat para que se lo vean copy paste. Es que yo me había confundido porque la parte 2 yo la vi bien similar a un ejercicio que hicimos antier, entonces yo creí que estábamos alimentando eso. Y de hecho son el midterm exam son partes de las tareas anteriores. Ajá, por eso yo me había confundido. Buen ojo, yeah. No, no problem. Vaya, vamos entonces. Part number 4. Read the questions, check the proper answer. Fátima dice que está leyendo. Ok, Fátima, thank you. Do you like music? ¿Qué contestamos? Yeah, I do. Yes, I do. Yes, I do. Does Sara know English? No, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien. Entonces, vamos con el número 3. Do you and Wendell play the guitar?
Yes. Yes, we do. We do. Correct. Number four. Does she brush her teeth before going to bed? ¿Se cepilla los dientes ella antes de irse a dormir? Yes, she does. Correct. Number five. Do you take the bath at 7 a.m.? Do you take the bath at 7 a.m.? Yes. Ustedes. Yes, we do. Exactly. Yes, we do. Ready. Already. So, aquí tenemos ya, con eso completan el midterm exam. Son cuatro secciones, esa es la sección cuatro. Lo voy a poner una vez más para que le tomen captura o foto. Thank you. Y tienen ahí la tres, la cuatro y la cinco. ¿Y hoy solo el examen que íbamos a hacer, teacher? Of course not. Claro que no. Ah. Vamos a la parte uno. Ok. Y Cruz, usted necesitaba ver la sección 1 del midterm exam. Acá está. Cruz, hello, hello. Thank you, teacher. Vaya. Me avisa para ir moviendo, Cruz. Sí. Bueno, la teacher. Fotos le voy tomando. Ah, va. Cielo, no tengo espacio. Déjame el teléfono, Lenda. No tengo espacio. Teacher, espérame que estoy llamando. Se la voy a prestar, pues. Permítame, ya le vuelvo a llamar, compañera. Se me acabó el espacio. Vaya, venga. Se lo pongo a nuevo desde la 1, ¿qué? Sí, teacher, que no tengo espacio en el teléfono. Vaya, aquí está la 1 y la 2. Thank you, teacher. Okay. Y la 3 y la 4. Y la 5. Okay, teacher. Perfecto. Ok, con eso entonces ustedes completan el midterm exam. Vuelvo y repito, si no lo han hecho ahorita, lo van a encontrar acá en la sección 2. With the unit 2, midterm. Y ahí está. Y ahí van a verlo. Sí, pero podría pasar a la segunda parte y la tercera rapidito. Es que la primera ya la copié y las últimas. Esto lo vamos a ver la otra semana. No, del midterm exam. Ah, ok. Please. ¿Segunda? Yo me había confundido. Ok. Pues no, creo que eso sí. Lo voy a tomar foto. No, en serio. Yo me había confundido. Ok. Teacher, puede subir un poquito. Nuevamente, por favor. Ahí. Y rojo de nuevo. Sí. ¿Me avisa? Sí, ya te dije. Se le llama. Disculpe si escuchan ruido, está lloviendo aquí por mi casa. Ok. Y la sí. Listo. Ok. Y vamos. La 3 me dijo, ¿verdad? Sí, la 3. Y ahí está. Ok. Ok. Listo, tío. Muy bien, tengo una idea. Las colocaremos aquí. Un poquito más arriba. ¡Vamos! Ahí está. Gracias. Ok. ¿Are ready? Sí. Vale, con eso terminamos entonces el midterm exam. Y les voy a mostrar, solo para que vean cómo van. ¡Hacia arriba! Ok, entonces aquí pueden ver ustedes cómo van avanzando en la plataforma. Veía, por ejemplo, ya completó todas las tareas de la semana 1 y semana 2, y aquí dice midterm, Veía no ha completado el midterm exam, está pendiente. Ok,
Brenda ya terminó la semana 1 las tareas, la semana 2 tiene pendiente alguna, y en el midterm ahorita las que contestó le han quedado el 70, las tienen que completar o retomar alguna que salió mal para llegar al 100. En el caso de Cristian, si se fijan, Cristian ya completó las tareas de la semana 1, me debe las tareas de la semana 2, Cristian, pero ahorita ya terminó el midterm y ya le aparece el 100 ahí, el examen. ¿Okay? Cruz, mismo escenario que Cristian, también me debe el midterm exam acá. Daniel igual. Erika, hay que tomar esta, la tarea 2, para llevarla al 100. Y en el midterm, ahorita está en 50, pero ya cuando lo complete, le va a subir a 100. ¿Okay? O si lo retomo. Fátima, ¿y usted por qué me parece que tiene cero cosas hechas? ¿Dónde están sus tareas, Fátima? Azucena Ramírez. Fátima está por ahí. Ah, no, creo que es la que está enferma. A ver. Dice el chat. Ah, sí. Sí, Fátima es que está enfermita ahora. Ok, Fátima, no hay problema. Bye. De ahí, Flor de María, no sé qué. Y ahí también yo. Vaya, Isaías, tenemos, ya completó las tareas de la semana 1, pending la semana 2 y el midterm. Jacqueline, igual, hay que retomar la semana 2 para subirlo del 100 y completar el midterm. Jennifer Yajaira, ya hay que subir la semana 2 al 100, pero el midterm ya le aparece acá. De igual modo, Laura, Leslie también, pending con el midterm. Luisa ya tiene semana 1, semana 2 completa sus tareas y el midterm exam completado. Mayra, semana 1. Esa semana 2 hay que terminar esas tareas o hacerlas de nuevo, Mayra, hasta que lleguemos al 100. El midterm hay que subirlo a 100 también. ¿Okay? Hay que retomarlo para que nos llegue al 100. Pamela, muy bien, semana 1, semana 2 también, solo pendientes con el midterm. Y Rafael, lo que nos mencionaba, ya terminó la semana 1, terminó las tareas de la semana 2. Las de la semana 3 están incompletas, pero ya van avanzadas. ¿Eh? Entonces, vamos bien. Ok. Y de ahí, Rolando, teacher. Permíteme, Rolando ya tiene semana 1, 2 y el midterm exam completos. Wendy, hay que tomar de nuevo las tareas de la semana 1 y 2, las que no salieron bajitas, Wendy, hay que hacerlas de nuevo para subir al 100. Y el midterm, muy buen trabajo, ya está en 100. Y Yesenia, Yesenia ya va una semana adelante, muy buen trabajo, Yesenia. Y el midterm ya lo completó también. ¿Okay? Así que así es como van ustedes ahorita para que tengan visibilidad. Revise, ¿okay?, nuevamente la mía, teacher, please. Voy. Ok, ahorita. Dele actualizar. Aquí está. Al 100 voy, va. En la semana 1, en la semana 2, le falta para llegar al 100. Y en el midterm sí ya la tiene. Tarea 10. La tarea 10 me falta. No sé cuál. ¿Alguna de esas tareas le falta de las 5 que hay en la semana 2, Cristian? Ah, pues la 10 me falta, pero eso no lo tengo. Ah, pues, ok. Pero tienen hasta mañana para hacerla, así que no se preocupen, ¿okay? Y creo que ya a todos lo mencioné, ¿verdad? Sepan que estoy detenido, sepan la verdad. Teacher, ¿no podría validar si ya le aparece que ha terminado el examen? Vamos a ver. Perfecto. 75 me aparece, Pamela. Ah, ok, ya pues me falta. Ya yo solo María. Quiero ver ahí qué me falta. Yo quiero Simón. Ok, ya estamos con él. Bye. So now we're going to go to practice. Give me one more. Oh, con los micrófonos, por favor. Okay, so we have the student's manual here. And we are talking about daily routines. Ayer estábamos hablando de dos escenarios. Estábamos hablando de giving instructions and daily routines. Vamos a giving instructions for daily routines. Dice, how to use simple present. I need volunteers to read. Ocupo voluntarios. Dos, cuatro, cinco voluntarios ocupamos. Cada uno va a leer el affirmative y el negative que le corresponde. Affirmative y negative. Affirmative y negative.
Levantemos la manita para irlos asignando, por favor. 5 voluntarios, por favor. Yesenia nos ayuda con la 1. Brenda con la número 2, por favor. Wendy nos ayuda con la número 3. Quedan 2 más. La 4 y la 5. Volunteers. Cruz nos ayuda con la número 4, por favor. Y falta alguien para la número 5. Rafael nos ayuda con el número 5, por favor, con la última. Perdón. La 5. Ajá, con la última. Es que no la veo. Dice uno. Así que en mi teléfono. Estoy en el laptop, pero el laptop se le va en la señal. Voy ahí, teacher. Voy ahí, teacher. Voy ahí. Ah, pues ok, Cristian. Vale, vamos a iniciar. ¿Qué señal fue? She makes money from cakes. Calls. She does my money phone calls. Thank you. Number two. He carries boxes in the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy doings things reports to other companies. Thank you. Number four. It helps workers be one time. I doesn't help workers be on time. Thank you. And number five. My boss talks about the new ruler. My boss doesn't talk about the new ruler. Very good, thank you. Okay, now this is an exercise. Complete the sentences with the verbs in parentheses. Okay, vemos el verbo que está en paréntesis, este vamos a utilizar para completar las oraciones. Pero si ellas saben si es afirmativa y tercera persona, se le agrega ese. O si es negativa, depende del sujeto o el auxiliar. ¿Sí? Vamos con la 1 entonces. He ordered everything in the office. ¿Cómo la arreglarían ustedes? Brenda, please. Micrófono, Brenda. Can I? He doesn't. No, aquí está en afirmativo, Brenda. Ah, okay. He, no, en tercera persona, he does. No. He does everything in the office. No. No, aquí es el verbo. Can I? Este es el verbo. Usted me ayuda con la 2. Rafael, porfa. Okay. Brenda. Acá. Okay. Sí. Pero sí, antes tengo he order. Orders. Con S. Order. Orders. Orders. Ajá. Terminémosla. Everything in the office. Correct. Correct. Acuérdense, la estructura en afirmativo, cuando estoy hablando en afirmativo, solo ocupo literalmente sujeto verbo. No ocupo auxiliar en afirmativo. ¿Ok? O sea que está tal cual como está escrito, teacher. No, se le agrega la S, no. Tercera persona. Ajá, correct. Pero he's. Orders. Solamente. Oh, he okay. Orders. He orders. Number two. Rafael, please. Ah. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay. Helen doesn't call the design department on weekends. Esa era la 3. La 2, Rafael, aquí. Perdón, perdón. Ajá. Es que yo tengo 2 anteojos aquí porque están muy chiquitas las letras. Ay, disculpen. No hay problema. Amy and Teresa. Ella y... No, Amy interesa. Sí, no, pero estoy componiendo la oración. Ah, ok. Me interesa. Amy interesa ask for the signature every Friday. Correct. Amy interesa ask for the signer every Friday.
Signature, yes. Yeah. Correct. As, aquí no le cambio nada yeah. porque es plural, ¿verdad? Sujeto verbo, sí. Nada más. En mi interés, for the same to ever. Yes. Number four, please. Veamos, she. ¿Qué es el verbo que van a usar, she? Erika, seems. Por favor. Erika. Dice she cleans. El micrófono, ¿no? Sí, disculpe, pensé que la había activado. Cleans our desk in the morning. Perfect. She cleans our desk in the morning. Okay. Aquí es sencillo, no cambia nada. I write a list with the things we need at night. Okay. Number one, Mario. ¿Y acá sería? Auxiliar negativo. Auxiliar negativo. Tercera persona. Not. Doesn't. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay. Él no guarda record de la mercancía que compra. Okay. Okay. So now, ojo con ese micrófono, por favor. Vamos con esta actividad. No le puedo tomar foto a esta clase, sí. Miss, una pregunta. Dígame. ¿Por qué se le llama merchandise a la persona que compra? No, merchandise es mercancía. No puedo, poco espacio. ¿Ah? Merchandise es mercancía, Xiomara. Ah, mercancías. Sí. Sí, merchandise es mercancía. Sí, porque la persona y la persona que... Es Mario. Mario es el sujeto. Ajá, y la persona que le vende a uno, ¿cómo se le llama? Provider, vendor. Y si se trata... O broker, ¿verdad? Los brokers son intermediarios. Ajá. Sí, sí. Los brokers son intermediarios. Uh-huh. Ok, tenemos entonces la actividad que van a hacer ustedes a continuación. Van a entrar a la sala y dice, create a conversation with a partner about someone else's daily activities. Ojo, at work. No me van a hablar de las actividades diarias, de la vida, del parque. No, las actividades diarias de otra persona en el trabajo. Also, don't forget to mention the activities that you teacher, do. Yo no escucho nada. Está lloviendo. Mamón, no tenés audífonos. Sí, audífonos le pueden ayudar. Ok. So, ojo, les voy a dar las instrucciones. Van a crear una conversación. Literalmente van a... No, perdón. No van a crear una conversación. Van a platicar entre ustedes las cosas que cada uno hace en su trabajo. Y las van a decir en tercera persona. Por ejemplo, si yo estoy en la sala con Erika y con Cruz, yo les voy a decir las cosas que yo hago. Cuando regresemos, Cruz va a hablar en tercera persona. Él va a hablar de las cosas que yo hago, yo de las cosas que él hace y de las cosas que Susana, que Erika hace. ¿Right? Uno va a hablar de las cosas que hace el otro en tercera persona. Por ejemplo, yo le puedo decir a Erika, ok, Erika, I work in a logistics company. I have to answer emails and I have to make phone calls. And I have to talk to the customers. Cuando regresemos, Erika va a decir, Miss Vickery's daily routine at work. Esto es bien importante y no quiero que regresen diciéndome rutinas de la vida diaria. Esa rutina del trabajo. ¿Qué cosas hacen en el trabajo? Erika viene y va a hablar en tercera persona y va a decir, Miss Vickery's daily routine at work. She works in a logistics company. Miss Vickery answers emails all the day. She makes phone calls and also she has to talk to the customer. Okay. Ojo, cada uno le va a decir al otro lo que hace y el otro lo va a narrar en tercera persona. Voy a calificar si ocupan auxiliares, si ocupan negativos, si ocupan el verbo con la S en tercera persona. Incluyen oraciones negativas. Por ejemplo, yo le digo a Eric. Está bien mojado esto. Eso no agarra nada.
Por ejemplo, yo le puedo decir a Erika, Erika, I answer emails, I make phone calls, but I don't drink soda in the office because I don't like it. Okay, y Erika va a decir, si le digo una oración negativa, Erika también la va a decir en tercera persona. Miss Vickery answers emails, she makes phone calls, but she doesn't drink soda in the office because it's prohibited, porque está prohibido. Okay. Así que asegúrense de incorporar tanto oraciones afirmativas como negativas para que sus compañeros las transfieran a tercera persona cuando regresemos. ¿Ok? Quiero por lo menos 5 a 6 oraciones por cada uno. No me vayan a venir con 2 oraciones. Eso no es aceptable. Estamos terminando la semana 2. Esas estructuras ya las conocen, ya las practicaron. Ahorita solo van a hacer ustedes independientes. ¿Ok? Tienen 15 minutos. Por lo menos 5 o 6 oraciones por cada uno, ¿ok? Si puede más, it's perfect. Incluyen afirmativas y negativas. Pueden ingresar a la sala, tienen 15 minutos. Hola, Xiomara. Hola, hola, Xiomara. Tiene que ingresar a la sala, Rafael. Hi. No ha ingresado a la sala todavía, Rafael. Do you hear me? Tiene que ingresar desde el otro. No sé si de la laptop o el celular también, Rafael. Ok, solo nosotros estamos. Hola. No, no ha entrado usted a la sala todavía, Rafa. Solo nosotros estamos. No, usted está aquí en la sala principal, no ha entrado todavía, Rafael. Yo solo nosotros dos veo. Es que mi... Teacher me sacó de la sala. ¿Cómo se me fue el internet? Ahorita la pasé a la sala 1, Jennifer. No, Sofía le aparece. Muy bien. Sí, ahorita, ahorita.
Hola, Xiomara. Hola. No, vamos a esperar a que regresen los demás. No está aquí cerca. ¿Cómo va? No, ya mi amiga le dio yo que. Bueno, una bicha aquí. Teacher. One moment. Vamos a esperar a que regresen, permiten. Already, estamos todos de regreso. Did we finish the conversation? The conversations. ¿Terminamos o necesitan más tiempo? Necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Hoy sí, teacher. Okay. All right. Recapitulando, les digo. Cada uno. Es igual un día normal, pero sí me gusta a veces. Pero no de. Vaya, recapitulando. Cada uno le va a decir al otro sus actividades en el trabajo, por lo menos 5 o 6. Cuando regresemos, cada uno va a hablar de las actividades de la otra persona, en tercera persona. Sí o sí quiero escuchar oraciones afirmativas y negativas en tercera persona. No vayan a venir solo con afirmativas, por favor. Ojo, de 5 a 6 como mínimo por cada uno. All right? Tienen 10 minutos entonces. Las salas están abiertas a partir de este momento para que terminen. Miss, dime. Parece que yo voy con Rafael, pero parece que a él no le funciona bien el internet. Ya está él en la sala esperando la señora. Okay. Tatiana, usted no estaba en ninguna sala, ¿verdad? Porque no creo que no se había incorporado.
Va. Y voy a empezar yo también a copiar ya los ejercicios. ¿Qué tengo que hacerlos a mi puño y letra? Va. Va. Bien, bien. Va, vamos a ver cómo salimos. Eso fue lo que me dio como un derrame muscular. Ah. Ahí está. Vamos a escuchar a la sala 1. Tenemos a Jennifer y a Yesenia, por favor. Teacher, también estaba Tatiana, pero ella nos dijo que no iba a poder porque no llegaba a su casa. Entonces hablamos de ella. Jennifer, Tatiana, does she I cashier? Yes, she is a das, cashier. Yoshida's nuclear. Yoshida's Yoshida. She does is an advisor. Advisor. Repitamos la pregunta, por favor. She does is an advisor. Ahí me han puesto varias estructuras. ¿Qué quieren preguntar? Queremos afirmar que ella es supervisora. Ella es asesora, perdón. No, pero esa es pregunta la que están haciendo. ¿O están afirmando? Estamos afirmando. Que ella es supervisora, ¿ok? ¿Cómo lo dirían entonces? She do. El do no tiene nada que hacer. Verbo to be ocupan ahí. Cero estar. She is. She is an advisor. She is an advisor, correct. ¿Y la otra oración? She is not messy. All right, that's good. She is an experienced salesperson. Vaya, el does no tiene que ver, ya les dije, verbos de acción y verbo to be no se juntan. Quieren decir, ella es, she is. El does no tiene que hacer, solamente ocupo el does en negativo y en pregunta. Muy con bien. Verbos de acción. Repitamos la oración. She is an experienced salesperson. Perfect. Okay. Eso fue lo que logramos hacer. Okay. Vaya, está muy bien. Solo ojo con las estructuras. Ojo con las estructuras porque todavía estamos en el tiempo en que las podemos corregir y seguir adelante, pero hay que corregir las estructuras. Repasémoslas. Okay. Vamos Okay. Con la sala 2. Tenemos a Rafael García y a Xiomara Ramírez, por favor. Voy a empezar yo. Vaya. Xiomara works. Perdón. Xiomara works. She is a lawyer and handles criminal litigation. And she is a representative of two family companies. And she doesn't dedicate handling cases with the new illicit association law. Okay. Me toca llamar. Xiomara. Xiomara, el micrófono, Xiomara. Tiene apagado el micrófono. Ahí. Rafael and Tower for Sacred. Here, funeral. He is self funeral service. You sell the service to house. Okay?
Siguiente. He does no prepare bodies. No does to go legal medicine. And to remove bodies does no nor does remove bodies from the hospital. He only sell funeral service house to house. All right, okay. Very good. Thank you, Samara. Thank you, Rafael. Good job. Third person, affirmative and negative. Vamos con la sala 3 entonces. Escuchamos a Brenda, a Mayra y a Wendy, por favor. Empiezo yo, teacher. Mayra likes to drink coffee and take morning. In early war, they first things in to order. They is are to cover reception. ¿Cómo se dice recepción? Reception. Reception. Uh-huh. She prepares the my thing wrong. Y la otra sería she gains customer service submission. Ahí termino. Okay. No, Brenda. ¿Voy yo o...? Va usted, Brenda. Yo voy a okay, okay. Okay, yo hablaré de Wendy. Dice, Wendy goes to the work at 8 a.m. No, 8 a.m., perdón. Every day, the ghost out to operational work outside the office. She leaves for lunch at 12:30 p.m. She doesn't like coming home late, but she enjoys having a cup of coffee at home and cooking. She loves the cook. Okay. Okay. Voy yo. Awesome. Brenda work at the construction company and I am administrative assistant. She is in charge of review legal contract. Also, entering data into the system, she is submitting a chart of celebrity birthday. And on weekend, he does deep cleaning in his apartment. Very good. Thank you. From number 3, Brenda, Mayra, Wendy. Affirmative sentences in third person. Thank you. Vamos a continuación con la sala 4. Escuchamos a Cruz, Isaías y Laura, por favor. Ok. Voy a iniciar yo. Va, pues. Cruz works as a plumber. He checks for water leaks. He is not at the heat of reports. He doesn't work in public transportation. He works with motorized transportation. She works as a cleaner. She works in a
customer service. She doesn't works works a receptionist, receptionista. She doesn't works making photocopies. Bye, teacher. All right. ¿Quién falta esa sala? Solo nosotros dos estuvimos. Oh, okay, está bien. Very good. Big incorporaron affirmative and negative third person. Es la estructura bien usada. Thank you, Laura. Thank you, teacher. Escuchamos ahorita a la sala 5. Tenemos a Erika, Leslie y Luisa, por favor. No sé si estuvo Luisa, no estoy segura. Hola. Sí. Ay, okay. Sí, me estuvo. Sí. Bye. Okay. Okay. Voy a comenzar. Yo hicimos algo así como una descripción del trabajo de cada uno de los otros. Uh-huh. Entonces, okay, voy a describir a Luisa. Sería she is Luisa Zuluaga. She worked in band group. The activities she carried out are she visit a customer, she verified sales and operation. And she prepared report the commission, and she doesn't manage the inventories. Esa sería mi parte. Okay. Uh-huh. Sigo yo. Voy a describir a Leslie. She is Leslie Arevalo. She works in a dry cleaner. She is the financial manager of the company. She doesn't like to get up the early. The activities she carries out are financial analysis, prepare financial statements. She is a chief of the banking availability. She doesn't write checks. She does not prepare invoices. She does not prepare for, but she reviews them. Okay, thank you. Luisa? Okay. Erika, she works in a financial company. She's an accountant. She makes reports, checks, and spreadsheets. She participates in credit approbation and reject too. She pays employers and suppliers. She doesn't pay credits. The lawyer pays the credits. Very good. Thank you, room number 5. Bien utilizadas esas estructuras, las tres. Muy buen trabajo. Vamos con la sala 6. Uh-huh. Escuchamos a Cristian y a Pamela Giselle, por favor. Okay. Solo para hacer una aclaración, al principio estaba con nosotros también Daniel, así es que lo incluimos y está en la conversación, pero lo incluimos, para platicar de él. Okay, comienzo. Solo que tiene problemas de conexión, perdón, que tiene problemas de conexión y se desconectó, entonces al final vamos a decir la parte de él mismo. Uh-huh. De acuerdo, thank you. No solo la de nosotros, vamos a hacer. Ay, qué bárbaro. Sí. Pamela tells me that she is helping the commercial area in the company. And the Daniel, Mike, works for client work coming to her company. Christian is in an important meeting. It is all day. Daniel is solving a problem for an annoying customer. Daniel Edwards bring coffee to the office in the morning. Pamela likes to deliver correspondence to the courier. Christian does not play video games in the office. Daniel doesn't have many friends in the office. And Christian loves as he works with his colleagues. Pamela always leaves at
find the cloth in the afternoon, but Daniel doesn't like working overtime. Ahí terminamos. Sigo yo. Okay. Christian presents his boss with the month's results. Daniel never gets to the office, surely because he wakes up late. Christian does not like to drive at high speed on his way to the office. Okay. All right. Very good. Thank you, Christian. Pamela, muy bien utilizadas las estructuras. No hubo ninguna corrección que hacer, así que de hecho todas las salas ahorita, very good job. Solo al principio, si se sienten, recuerden, si, por las dudas, no mezclo verbo to be con verbo de acción en presente, es lo único, pero de ahí todos lo hicieron súper bien, así que felicitarlos, la práctica debe estar muy bien, va bastante bien, super good. Okay, so let me just share with you, le voy a compartir la papeleta y tomarlo. Just a minute. Here. Okay. What you see here, lo que ven acá, son algunos verbos relacionados con... Okay, Cristian. Lo que ven aquí es uno, son unos verbos comúnmente usados para hablar de nuestras rutinas diarias, daily routines, okay? Verbos como get up, okay? Get up, que no es lo mismo que wake up. Wake up es despertarse y get up es levantarse, salirse de la cama. Get up, okay? Luego tenemos do yoga para la gente que lo hace. Tenemos take a shower, ducharse, take a shower. Have breakfast, desayunar. Tenemos brush my teeth, cepillarme mis dientes. Pero si estamos hablando de los de otro, nos acordamos del posesivo. Si yo le pregunto a Erika, Erika, ¿usted se cepilla los dientes? Yo le digo, do you brush your teeth? Ese might va a cambiar dependiendo del sujeto, ¿ok? Del posesivo. Luego tenemos el otro verbo, get dressed, que vestirse, para ir a arreglarse, vestirse. Get dressed. Go to work, la favorita de nosotros, go to work. Ir al trabajo. Luego tenemos start work at 8. Esto puede variar. Hay gente que empieza a las 6, hay gente que empieza a las 10, etc. Right? Start work at, y dice la hora. Have a meeting, tener reuniones, tener una reunión. Have lunch, almorzar. Finish work. ¿A qué hora termino el trabajo? I finish work at 5 p.m., 6 p.m., right? Arrive home. Arrive home. Llegar a la casa. Okay? Cook dinner, cocinar la cena. Have dinner, cenar, watch TV, and go to bed, ir a dormirse o a ir a la cama. Estos no son todos los verbos que se ocupan para hablar de rutina diaria, pero son los más comunes, los más frecuentemente usados, ¿ok? Van a variar, sí, porque por ejemplo, si estoy hablando en persona, yo no digo she takes, digo she takes shower, she has breakfast, she goes to work, she starts to work, right? Dependiendo del sujeto, pueden variar un poquito, pero los verbos son esos, en estándar, right? So, acá tenemos una daily routine. Tenemos una rutina diaria de alguien llamado Sergey. My name is Sergey, I'm 14 years old. Ocupamos voluntarios para leer, por favor. Levanten la manita para irlos asignando. Okay, Luisa nos ayuda desde my name hasta lessons a day. Brenda nos ayuda, I return home, hasta for dessert. For dessert, ¿ok? Veamos, ¿quién más quiere leer? Levante la manita para verlos. Erika, usted nos ayuda, por favor, desde after doing my homework hasta 19 o'clock. Cruz, usted nos ayuda desde we have dinner hasta read books. Ah, no, hasta aquí, on the phone. Desde have dinner hasta, uy, desde aquí, Cruz, desde we have dinner hasta on the phone.
Y hay un parfito más para una persona más. Veamos. One more volunteer to read. Wendy, usted nos lee desde On Monday hasta el final, Luis. Iniciamos, Luisa, por favor. ¿Hasta dónde es? Hasta my hair. Hasta lessons a day. Ah, okay. My name is Sergi. I am 14 years old. I wake up at 7 o'clock every day except Sunday. I do morning exercise. I wash, clean my teeth with a toothbrush and comb my hair. Then I have breakfast in the mornings. I like to eat fried eggs or omelette, cheese sandwich, and to drink tea. It takes me 10 minutes to get to school. My lesson begins at 8:30. At 2 o'clock, the lesson are over. Uh-huh. I usually have 6 or 7 lessons a day. Okay. Lesson a day. Uh-huh. Thank you. Next. I return home at 2 o'clock and have rest. I watch TV and play computer games. I have lunch at 3 o'clock. For lunch, I usually eat some soup, fried or mashed potatoes with cutlets and pies of cake. With cup of tea for dessert. After doing my homework, I go for a walk with my friends. No sé si hasta dónde era. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Yeah. Yo, teacher. We have dinner at 19:30 dinner. Consisting of fish, meat or chicken, vegetables. Vale, escúcheme primero y lo repite. Okay. Vegetable. Uh-huh. Of some salad and an apple pie. Then we sometimes go to the cinema, spend time in the park or go shopping. Then I read book, newspaper, and magazine, chat with friends on the phone. Thank you, Wendy. On Monday, Wednesday, and Friday, I attend additional English class at my school. At Chalmers. Sí, at school. At school, and then. Oh, club. I take a shower. Or a bath. Or a bath. Brush. My teeth. Brush my teeth. Como? Brush my teeth. Brush my teeth and go to bed.
Correct, thank you. Ok, si ponen atención, estamos hablando de daily routine, right? Por lo general, cuando hablamos de daily routine, incluimos a qué hora se hacen las cosas o en qué horario, right? For example, I wake up, yo me despierto, I wake up at 6 a.m. in the morning. And I start to work at 6:30 in the morning because I work from my house, all right? I usually don't take a shower in the morning, but I take a shower at night before I go to bed, okay? So that gives me time in the morning so that I can have my breakfast at 8 a.m. and then I can do exercise at 9 a.m. and I continue to work. I do exercise at the same time that I work, okay? Then I have my lunch probably at 1 p.m. Almuerzo como a la una. I have my lunch like at 1 p.m. Sometimes at 2 p.m. Depends on the day. I usually get out of work at 4 p.m. I usually finish work at 4 p.m. And sometimes I go to walk in the park for 1 hour. Sometimes, not always. When I return to my house, cuando regreso a mi casa, when I return to my house, sometimes I watch TV or I like to prepare my dinner. It depends on the day. I always have to teach English from 7:30 to 10 p.m., Monday to Friday. And then I go to sleep at 11. Okay, that's my daily routine. Esa es mi rutina diaria. Okay, lo que van a hacer ahorita es que van a entrar a las salas y se van a ayudar entre ustedes y van a escribir cada quien la rutina diaria propia. Okay, van a estar en las salas. Van a estar en las salas. Cada uno va a hablar de su rutina diaria. A tal hora me levanto, tal hora hago eso, tal hora, etc. Ocupen conectores y ocupen adverbios de frecuencia. Y obviamente las horas o los horarios en que hacen las cosas, right? Eso está bien largo. Uh-huh. Eso sí, pero ustedes no lo van a hacer tan largo. Traten de hacerla personal y lo menos detallada, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos para que practiquen. Cada uno va a hacer la rutina diaria propia, ¿ok? No van a hablar en tercera persona ni nada, solo van a hablar la propia, pero quiero que la practiquen primero en las salas y luego regresamos y la compartimos con los demás, ¿ok? Tienen 15 minutos para que practiquen. Pueden entrar a las salas. Vamos ingresando, por favor. Vamos ingresando a salas.
Alrighty, we're all back. Bye. Ahora sí lo vamos a hacer uno por uno sobre ustedes mismos. ¿Okay? Vamos a escuchar a la sala 1. Tenemos a Jennifer y Yesenia. No sé quién va a iniciar. Inicio yo. Okay. I get food 5 o'clock every day. I always take a shower. I eat my breakfast always 7 o'clock. I brush my teeth always. Me cepillo los dientes. I go to the work every day 7:30. I usually activities in the work. Así. All right, Justinia, very good. Thank you. Vamos con Jennifer. Please. Aún no lo había terminado, teacher. Okay, veamos lo que tiene. Muy bien. My daily routine is to head to early forward, prepare my breakfast and lunch, and five in the morning, 11 for work, river, grant me college, to wait for or start time. Seven in the morning. Hasta ahí lo culminé, teacher. Okay, thank you. Vamos con la sala 2. Escuchamos a Rafael y Xiomara, por favor. Rafael, Xiomara. Okay. ¿Nos puede dar 5 minutos más que todavía no? No, Xiomara, ahorita ya estamos solo para finalizar. Vamos a escuchar las rutinas de Rafael, cada uno. Pregúntele a Rafael si él tiene algo. Ok, vamos entonces con la sala 3. Brenda, por favor, y Mayra. Ok. ¿Quién empieza? Usted, dale, no se gusta. Yo. Ok. Bueno, a ver cómo me salió. Ok. On Sunday, I get up at 8 a.m. I have shower. I do cleaning with is listen to music. I have breakfast. And the watch TV, watching movie. No sé. Uh-huh. I watch a movie. Ah, okay. Repitamos, Mayra. I watch a movie. I watch. ¿Cómo fue? A movie. I watch a movie. I watch a movie. Uh-huh. Thank you. Okay. Ready? Uh-huh. Vamos con Brenda. Micrófono, Brenda. Gracias. From Monday to Friday, I get up at 7 a.m. I make up my bed and I'm going to take a shower. I brush my teeth, get dressed, leave food and water for my dog. I live near my work in a reef in 10 minutes. I finish my works hours and return home. I make dinner and we
have dinner with my son. We receive our English class daily. We leave in the clean for the next day. I watch a K-drama and I go to sleep. Alrighty, very good also, Brenda, thank you. Bien detallada también. Igual que las de las demás. Vamos con sala 4, por favor. Tenemos a Cruz, Isaías y Laura, por favor. Vaya, comienzo yo, teacher. Okay. I wake up 6:30. I am leaving for my work. I leave. I leave. Uh-huh. I leave for my work. Seven. I really. 7. I arrive. 7. Mm-hmm. 7. 15. Mm-hmm. I finish my work. 4 p.m. I get home at 7 p.m. I brush at 7 p.m. Okay. I go to class at 8 p.m. And then breakfast is dinner. I have dinner. Uh-huh. 7 p.m. I go to class at 8 p.m. and leave at 10 p.m. Yes, very good. Bye. All right, thank you, Cruz. Okay. Ojo, para los que los demás, no se preocupen, tenemos práctica lunes, así que tiempo para practicar va a haber, no se preocupen. Ojo con la pronunciación, solo les quiero decir un par de recordatorios con la pronunciación. El verbo levantarse es get up. Les digo de un solo, get up. No suena la U, no suena separado, suena como de un solo, get up. Que no digo get, no digo get, no digo get up. Get up, de una vez. I get up, she gets up, we get up, he gets up, right? Esa es la pronunciación. Arribar, she gets up. Uh-huh. Arribar o llegar sería arrive. Arrive, la pronunciación es arrive. Okay? Si yo estoy... Si yo almuerzo o ceno o desayuno, digo, I have lunch o I eat lunch. I have breakfast o I eat breakfast. I have dinner or I eat dinner. Lo pueden combinar con cualquiera de los dos. Okay? Okay, no se preocupen, igual lo vamos a repasar el lunes. So, not a problem. Vamos a pasar a asistencia. Please be ready when you hear your name. Estoy casi segura que no pasa asistencia en la primera hora del día. Ajá. Uh-huh. Ok, vamos entonces. Bella Flor Cortés. Ok, vamos entonces con Brenda Jazmín Torres. Here. Thank you. Cristian Odir Arias. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Okay. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Presente. Present. Thank you. Thank you, Tati. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Good night. Thank you. Good night. Pamela Giselle Peña. Present. Good night, Miss. Thank you. Good night. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campos. Present. Wendy, thank you. Wendy Saraí Amaya.
Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramirez. Present. Thank you. Ok, eso es todo por esta noche. Que tengan feliz fin de semana. Descansen. Trabajen en la plataforma. Y los veo el día lunes. Have a good night. Have a nice week. No me mencionó, teacher. ¿A quién? Good night, teacher. Fátima. Fátima Susana, ¿verdad? Yesenia. Ajá. Yesenia. La última. Sí, Yesenia, sí la mencioné. Yesenia Guadalupe Vázquez. Ah, no, es cierto. Solo llegaste a Xiomara. Perdón, Yesenia. Solo le puse presente, pero no la mencioné. Perdón. Sí, ya está. Good night. Good night. Feliz fin de. Have a good night, everyone. Una pregunta. Dígame. Como ya no logré hacer el examen, está en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma está, en la semana 2, dice midterm exam. Y si ya al mediodía, más tardar, ya va a estar ahí la clase subida para que las pueda ver detenidamente las respuestas, Tatiana. Ah, vaya, muchas gracias. Sí, uh-huh. Voy llegando. Había un tráfico enorme. Okay. Sí, yo sé. Okay. Gracias. Feliz noche. Bye.